Hola gente, sean bienvenidos al canal. Hoy estamos con otro videito de Clash Royale. Vamos a estar subiendo este mazo. A ver si sirve para arena 8 y 9. Lo vamos a estar probando a ver qué tal. Ya estamos por subir, creo que dos partidas y subimos. Si ganamos, obvio. Contra Emiliano. Bueno, al menos de nivel 7, igual que nosotros. No juega nada, no juega nada. Vamos. Una bola de juego ahí. A ver qué más tiran. Tiran más. Muertos porcos. Oh, oh. Están las flechas, flechas, flechas. Flecha, flecha, flechas. Bien. Bueno, eso lo tenemos que dejar que pegue porque nos quedamos sin elixir. Bueno, quedamos casi igual. Bueno, arrancamos de vuelta de atrás. Vamos con Mao, ya que jugó Mao. A ver qué más juega. Una bola de fuego ahí. Bien. ¿A qué más? ¿Nada más? Bueno, se va a pegar tres veces. Vamos. Ahora va a querer jugar el montapuerco de vuelta, así. Lobo, ¿dónde se pongo un lobo? Eso no me lo esperaba. Ay, pegó el lobo. Una flecha para mostrar al mago. Ahí está. Bueno, vamos a la otra torre. Si nos quiere tirar de esa torre, que la tire. Eso le dejamos. Nosotros vamos a la otra. A ver. No, vamos acá. De este lado. Ese esqueleto ahí, bueno, bracatero para matar al mago y ahora al ataque. Se quedó sin el elixir, bien. Una bola de fuego y ganamos. Bien, vamos a ponerle, bien jugado. Buena partida. Jugó bien Emiliano. El último gol en que tiró estuvo mal. Por tirar el gol se quedó sin elixir. A ver qué nos da esto. Si nos da una legendaria. Dos gemas. Bola de nieve. Mortero. Y un veneno. Bueno. Vamos con otra partida. Contra The Gamer. Vamos a ponerle buena suerte. Uy, tranquilo, viejo. Muy agresivo este chico. Ay, pegó. Pero ahora nos toca a nosotros.
Eso es torre. Vamos a esto. Torre por torre. Bueno, aunque él no la tiró, nos quedó 37 de vida. No. Bueno, tenemos el éxito para el gigante, no hay. Miren el daño que hizo el mago de nosotros por el otro lado. Bueno, ahora vamos a arrancar de atrás. Es pesado este. A ver si nos tira el globo acá. Si tira el globo, tiramos el mago. No, no lo tiras. Y ahora vamos al ataque. Disparamos la bola de fuego. Unas flechas. Bien. Vamos a ver qué juega. Vamos con un príncipe oscuro. Un mago acá. Ganamos. Vamos a poner bien jugado. Y lo lloramos. Sí, subimos. Vamos con una última batalla. A ver si el mazo sirve para arena 9. Contra un chinguilingui. Oh, 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 oh. Se oscuro ahí. El mago va pegando atrás. Pum, pum, pum. Bien. Bombardero para matar todo eso. Se me vale elixir por un gigante noble adelante. Sí. A ver cómo lo defiende. Mao, flechas para el barril. Bien. Ahora esperamos. A ver si nos tira el globo. No habrá fuego eso. Bien. Ahora vamos a hacer un ataque grande. Vamos a esperar primero a ver si no tira el globo. Atacamos. Vamos. Ahí está su globo.
Ahora sí, vamos por atrás. Arrancamos de atrás. Esqueleto para el barril que iba a tirar. Mega hierro. Príncipe oscuro acá. Bien. Flechas. Un gigante noble ahí en el medio. Y tiramos la top. Uno, dos, tres. Bien. Y ganamos. Vamos a ponerle bien jugado al chinguilingui. Y lloramos. Lloramos. ¿Sabes qué sirvió el mazo para la arena 9 también? Bueno chicos, hasta acá llegó el video. Si les gustó el mazo, dejen su like. Y si me recomiendan algún otro mazo, déjenlo en los comentarios. Nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós. Ah chicos, me olvidaba. A los que estén dejando un comentario, les estaré mandando un saludo en el siguiente video. Ahora le mando un saludo a Claudio Ortega, que pide más Frefire. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.